Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo video gameplay de nuestra serie de Silent Hill 3. Aquí estamos con Heather en el centro comercial este alternativo, en la dimensión oscura, ya sabéis, pues como suele pasar en todos los juegos de la saga Silent Hill. Y nos quedamos aquí en esta habitación donde pudimos guardar partida y descubrimos que tenemos en el inventario una joya que nos pone que es un tipo de joya que no viene de la luna y tal. Acordaos también que vimos que teníamos en el piso de abajo, me parece que era una puerta con la luna grabada. A ver, en el segundo, ¿no? La puerta de la luna, ¿dónde demonios? A ver, segundo, en el tercero, quizá. Efectivamente, ahí la veis. La puerta de la luna. Bueno, vamos a ver. Aquí yo creo que no nos habíamos dejado nada más, ¿no? De hecho, Gide solo mira. A ver, pero espérate, aquí hay una puerta. Cerrojo roto. Qué raro, ¿verdad? Venga, salgamos fuera. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí. ¿Eso qué es? Una puerta aquí, a ver. Abierta. Vale. Bueno, vamos a ver. Debería batir a los enemigos ahora, que están un poco distraídos. Especialmente los perros, que son excesivamente pesados, ¿eh? Este ya no va a molestar. Vamos a aprovechar para recargar. Me quedan 23 balas. Vale, hay otro perro ahí. No sé si quitármelo del medio, la verdad. No sé. Eso lo tenemos abierto. ¿Para qué valdrá esta joya? Bueno, vamos a seguir mirando. Cerrojo roto. Parece que no nos molesta el perro. Cerrojo. Pues yo creo que aquí está todo mirado, ¿no? Faltaría la otra pared por si hubiera. Vale, si hubiera alguna puerta o algo. Mira, esos dos. Atención, chavales, que me parece que se nos ha bugueado un monstruo. A ver. Ah, no, no, digo, se han quedado ahí bugueados. No, no, es que son así. Cosa más rara de bichos. Vale, yo lo que quiero localizar es el perro. Este. Condenado. Ahora sí que vas a morir. Vale, voy a echarme algo de vida que tengo que estar canino ya. Sí, estoy ya. Vamos echando finestras. Sí, vale, de momento. Vale, estoy mirando. Cerrojo roto. Y por ahí es por donde vine. Vale. ¿No? Sí, correcto. Me quedaría a mirar el hueco. Es que esta piedra era el 1. Bueno. Sí, porque lo demás lo tengo todo mirado. Vale. Vamos por aquí. Voy a hacerte la pirula. ¡Ahí va! Levántate, Hider. Ahí os quedáis. Y salgo otra vez al hall, al vestíbulo, vale. Ahí, estudio. Bueno, han vuelto. Vale. Esqueletos, ¿eh? Eso pasó de gastar balas con ellos. Vale, a ver, ¿qué puedo hacer? Echemos un vistazo al mapa. Vale. Ahí no había nada. Vale. Yo tengo en el inventario la joya esta. Es solo un tipo de joya que no viene de la luna. Estaba dentro de la nuez. Se tiene que combinar con algo. Vale. Ahí, espérate, ya que estoy voy a aprovechar y recargo. Perfecto. Voy a echar por si acaso una de estas. Para evitar líos.
Vale, por ahí salí al café y volví al otro lado, ¿no? Espera un segundo. Claro, es que lo que tengo que hacer ahora es subir para arriba. O sea, que tengo que volver. Vale, sí, es por aquí. Bueno, aquí también hay monstruos. Fuera. Cuidado, que ahí hay uno y no lo voy a poder evitar. Espérate. Esto me voy a poner el palo y me dejo de leches. Vamos, la tubería. Cañería de acero. Genial. Toma, sin vergüenza. Mira cómo esquiva, ¿eh? Toma. Fulminado. Venga, pisotón. A ver, el que está detrás de la barra. Que no le veo. ¿Dónde está? Ah, vale. Venga, acércate. Toma. ¿Ya has caído? Sí. Fuera. Por si tengo que volver a pasar, ¿sabes? Más que nada. Vamos, Hider. Eso es. Vale. Estoy cerca. Cerca. Tengo que coger. Según salgo. A ver. Esta puerta. Pasa por aquí. Vale. Escaleras para arriba. Es que antes no pude ver qué es lo que había en esa puerta. Aquí, ¿qué es lo que había? Un perro y uno de estos. O solo uno de estos. Vale, solo este, ¿no? Venga, vente para acá. Eso es. Voy a dar vueltas alrededor de ti. Eso es. ¿Cómo le esquivo? Sé que es muy torpe el tío. Fuera. Venga. No molestes. Vale. Vamos a mirar ahora con detenimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué están mirando ahí? Al bicho, ¿no? Vamos a mirar con detenimiento esta puerta. La puerta tiene una media luna roja y una abolladura redonda. Aquí hay algo escrito en el mismo color rojo. Acumulando el día y la noche, 300. Desde detrás de la puerta se oyen gritos de dolor. Y el destino final se ha hecho real, aunque no es un principio bendito. Buah, pues muy curioso. Vamos a ver si podemos utilizar la gema ahí. Pues sí, sí se puede utilizar. Y parece que se nos ha abierto la puerta. Vale. Estoy en el tercer piso del centro comercial, ¿no? Correcto. Vale, pues venga, voy a dar una vuelta entera al hall y me voy a ir cargando lo que se me cruce por aquí. Cerrojo roto. Vale, sí, tengo un acceso ahí al centro, pero... Primero, si no importa, voy a cargarme el bicho que está dando vueltas por ahí para evitarme líos. Total, es uno de esos... Bueno, no sé muy bien cómo llamar a... Estos bichos, ¿dónde estáis? A ver. ¿Qué pasa? Que no lo veo, no me lo detecta. O sea, la radio me indica, claro, porque me está indicando el que está justo en el piso de abajo, ahí lo veis. Bueno, pues entonces no hay enemigos en esta planta. Bueno, pues venga, a mirar todo. A ver esta puerta. Vale, esta es la puerta de la luna. Desde aquí, desde donde salimos, a mirar todo. Ahí no hay nada. Esta puerta, por ejemplo, cerrojo roto. Bien. Nada por aquí. Pues parece que no hay nada, ¿eh? Porque ahí vuelvo a salir la puerta de la luna. Bueno, pues nada. Solo puedo acceder a la plataforma central. Pues es lo que vamos a hacer. Por aquí. La escalera, mira, para bajar.
Bueno, descenso estamos haciendo, ¿eh? Bueno, señores, pues parece que hemos tenido aquí el... Vamos a tener el primer enfrentamiento contra un jefe de juego. Que sí, muy grande, muy feo, muy espectacular, pero muy fácil de derrotar este primer jefe. Simplemente tenemos que dispararle cuando abra esa especie de... Bueno, ¿qué es eso? Bueno, cuando saque la cabeza, simplemente tenemos que dispararle y ya está, no tiene más historia. O sea que parece muy tal y muy pascual, pero nada. Muy grande, muy impresionante, pero muy, muy sencillo de derrotar, ¿eh? Y para nada no va a suponer una amenaza. Venga, aquí estamos. Ahí, abierto la cabeza. 2, 3, 4. Cuatro tirillos. Venga. Y ahora, una vez que le disparamos, si cierra otra vez o esconde la cabeza, mejor dicho, lo único que intenta es avanzar hacia adelante para intentar arrastrarnos. Y encima, pues tampoco nos quita mucha vida, creo recordar. Así que, como veis, este primer jefe, muy, muy sencillo de derrotar, ¿eh? Ahí viene otra vez. Cargamos el arma. Sí, yo creo que más o menos cada vez que abre la cabeza, bueno, abre la cabeza, cada vez que la saca de esa especie de cobertura que tiene, pues se le puede meter por lo menos 4 balas. Yo creo que en 3-4 pasadas que haga, le hemos liquidado. A ver, ¿dónde estás, amigo? ¿Ya vienes ahí otra vez? Así no me has quitado nada, chaval. Fuera. Ya lo dije que era muy sencillo. Bueno, parece que hemos salido de ese extraño lado oscuro que tienen, bueno, muchos de los juegos de la saga Silent Hill, ya sabéis. Se ven los escenarios de otra manera, como más terroríficos, más inquietantes. Bueno, vamos a mirar el mapa. Estamos en el piso primero y tenemos que salir de aquí, así que vamos por aquí mismo. Algún sitio llegaremos. Vale, tenemos todo despejado. Mira, y esa es la puerta principal. A ver si está abierta y podemos salir por ahí. Sí, parece que sí. Heather. It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you.
I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I've got a weird feeling it has something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you, because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Bueno, bueno, bueno. O sea que al detective, el tal Douglas este, le ha contratado la tal Claudia. Bueno, bueno, bueno. Parece que empieza a haber ya relación entre los personajes secundarios del juego. Bueno, tenemos que volver a casa en el metro, ¿vale? Pero, ¿qué dirección? ¿Tengo mapa? No. Bueno, vamos a ir primero a la izquierda, a ver qué hay por aquí. Cerrojo está roto. Vaya, en el metro, en las puertas del metro también están los cerrojos rotos. Increíble. Hazel Street. Vale. Y aquí una puerta cerrada. Por aquí no puedo ir. Vale. Pues parece que tengo que ir dirección Concourse. Vamos a ver. Y un alma, ¿eh? En el metro, ¿eh? Curioso, macho. Vale, espero que se pueda abrir esta puerta. Sí. Muy bien, a ver. Cerrojo roto. Vaya, hombre, qué casualidad. Vamos a situar la cámara detrás de Heather. Vale, a ver. Baño de señoritas, cerrado. Bueno, cerrado, cerrojo roto. Cerrojos rotos por todos lados. Mira, información. Aquí hay un mapa del metro. Aunque incluso sin mirarlo, sé cómo encontrar el camino a casa. Mira, tengo que coger el tren de Bergen Street en el andén 3. Vale. Bergen Street, andén 3. Bueno, unos tornos que veo que por ahí puedo pasar. No hay taquilla. Bueno, no hay taquillero ni hay nada. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Pues sí que estamos buenos. Vale, otro mapa. Mira, aquí para sacar el billete. Aunque meta dinero, no puedo conseguir un billete. La máquina está rota. ¿Qué miras ahí, Heather? ¿El periódico? A ver. Un periódico encima de la máquina. Hay un periódico. Bueno, pone Ann, pero es ahí. Hay un periódico encima de la máquina de billetes. Accidente fatal en Hazel Street. A eso de las 11 de la noche del día 4, un hombre que esperaba en el andén de la estación de Hazel Street cayó a las vías y resultó decapitado por el tren que hacía su entrada con destino al... ST, no sé si es una especie de... como de título de Saint, creo que es Saint Renat College, se pronunciaría, ¿no? Saint Renata College. La víctima falleció al instante. La policía investiga... sí se trató de un accidente o de un suicidio, pero según varios testigos, la víctima no estaba ebria y pareció saltar a la vía deliberadamente. Curioso. De modo que se tienen serias sospechas de que, de hecho, se trató de un suicidio. La identidad de la víctima sigue sin conocerse. Tenía aproximadamente unos 40 años, medía 1,80 m y vestía chaqueta negra. El periódico es de hace 4 meses. ¿Qué hace aquí ahora? Pues sí, buena pregunta, Heather. Buena pregunta. A ver, mira, teléfono. ¿Puedo llamar? No me deja ni interactuar con él. Vale. Pues mira, no voy a dar más vuelta. Vamos por donde los tornos. Por aquí, ¿no? Hazel Street.
Vale, a ver, ¿dónde puedo mirar? ¿Dónde puedo mirar? ¿Qué miras, Hider? Un mapa, ¿no? ¿Ese mapa del metro? Sí, Hazel Street. Estación, muy bien. Vale. Cerrojo roto, vaya. Vaya, vaya, vaya. A ver. Bergen Street a los lados. Y North End y Powell Garden de frente. Eso es todo lo que hay. Voy a mirar estas puertas. Pues mira, aquí hay munición de pistola. Genial. Lavado de caballeros, cerrojo roto. Lavado de señoritas, cerrojo roto. No se me ha pasado que hay otro de balas. Cógelo. Eso es. Bueno, vamos a explorar un poquito por aquí. Vamos a ir. Sé que no está. Esta no es la dirección en la que tenemos que ir. Pero voy a explorar a ver qué encontramos. A ver, a ver, a ver. Bergen Street, Hazel Street, North End, Powell Garden. Vamos a mirar por aquí. Cerrojo roto. Estupendo. Mira, esta sí está abierta. ¿Quién habría dejado ese periódico allí en la encima de la máquina? Perritos, perritos. Condenaos. Hay otro más, ¿eh? Fijaos, a la izquierda de la pantalla, ¿le veis? Vamos a recargar. Uy, va, cuidado que estoy tiritando. Pues vamos a echarnos. Vamos a echarnos un suministro. Que me meto un jeringazo, no un botiquín de estos. Perfecto, mira, no estoy del todo. Ahí. A ver. La cámara no se sitúa detrás. Genial. Fuera. Hay otro. Condenado. Vale, espérate, espérate. Este le vamos a dar la patada, por si acaso. Fuera, condenado. Toma. Vale. Uf, qué rugido. No me ha gustado ni un pelo, ¿eh? Ese rugido no me ha gustado ni un pelo. A ver, he bajado por ahí. Aquí parece que. Mira, por aquí puedo bajar. A ver, centremos un poco. Estoy andén 1, andén 2. Vale, ahí en ambos lados hay escaleras para subir y bajar. Vamos a probar aquí primero, a ver. A ver, por lo menos hay luz, ¿eh? Vale. Mira, mira lo que hay aquí. Bebida isotónica, otra. El camino está bloqueado, pero eso no son balas. Sí, balas de pistola. El camino está bloqueado por trastos. Por aquí no puedo pasar. ¿Quién ha dejado todo esto aquí? A ver, que me entere yo. Vale, pues vámonos. Bueno, por lo menos he bajado y el haber explorado ahí me ha repercutido con algo de munición de pistola y algo de bebidas, unas cuantas bebidas isotónicas. Vale, en el otro lado también hay una bajada. A ver si hay cositas aquí también. Vamos a mirar. Vale. Pues es el otro lado. Mira. Aquí brilla algo. ¿Esto qué es? ¿Qué demonios es eso? Un cascanueces. Anda, mira, pues hace un rato teníamos una nuez en el inventario. Vamos a examinarlo. Oxidado e imposible de girar. Sirve para abrir nueces. Pues vale. Habrá otra nuez por ahí. El camino está bloqueado por trastos. Por aquí no puedo pasar. Y no hay nada más, ¿no? Pues venga, sigamos. Uf, el camino hasta su casa, Hider, le está resultando largo y tedioso, ¿eh? Tanto enemigo por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que los perros se regeneran o qué? A ese no le voy a matar ya. Vale, trastos. Es tontería que le mate porque parece que los perros aquí se regeneran. Y me estoy quedando sin munición, ¿eh? A ver. ¿Por dónde viene? Creo que fue por aquí. Sí, hay un perro ahí muerto en la escalera, fuera. Vale. Vale, plataforma 1, plataforma 2. Voy a mirar el otro lado. Voy a examinarlo todo porque puede haber suministros que no vengan muy bien, ¿eh? A ver. Mira, North End y Powell Garden. Cerrado, ¿no? Cerrojo roto y este igual, ¿no? Ah, no. Aquí podemos hacer algo. Vaya, vaya, vaya. Una cadena.
Las cadenas que aseguran las puertas están fijadas con un tornillo y una tuerca. La tuerca está bien atornillada. No puedo girarla con las manos. Con las manos no, Hider. Pero con un cascanueces quizá... No. Vale. Y romperlo... A ver... Vale, no me dice nada más. Juraría que el cascanueces se usaba aquí, a ver. Sí, se usa aquí, es que hay que ponerse en el punto concreto. Vale. Vale, bajemos por aquí, Hazel Street. Vale, ¿cómo está esto? A ver. Vaya, un vagón de metro. A ver, ¿qué estás mirando ahí, Heather? ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que están mirando? Cartuchos de escopeta. Genial, tenemos munición para la escopeta. La puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. Ahora solo falta conseguir la escopeta. Ya tenemos munición para ella. Allí parece que hay una especie de bolso, ¿no? ¿Qué es esto? Vaya, vaya, vaya. Una caja envuelta para regalo. ¿Será un regalo de cumpleaños? Joder, pues que te regalen para un cumpleaños una escopeta. No, no lo creo. Nadie que conozca me daría algo así. Pero me la llevaré de todas formas. Podría serme útil contra los monstruos. Vaya, vaya, vaya. Carga 6 balas de munición. Difícil de manejar, pero de largo alcance. Es curioso que una escopeta diga que es de largo alcance. Normalmente las escopetas suelen ser de corto alcance, pero de mucho daño. La puerta está bien cerrada. No se abre de ningún modo. Vale. A ver... Aquí no hay nada. ¿Por ahí podría bajar? No. Ya no hay pintadas el metro. Pues nada. Vámonos. ¡Ey! Cuidado. Ahí hay algo, ¿eh? A ver... Ah, mira. Tengo allí una... Fijaos bien, tengo la escalera por la que he bajado, pero hay otra escalera detrás. Bueno, ¿y esto se levantará, este bicho? Sí, sí que se levanta, sí. Este tiene pinta de que me va a consumir muchas balas si me lío a tiros con él, ¿eh? Vamos a dejarle aquí de momento. Voy a bajar por aquí a ver dónde vamos. La cosa está tranquila, ¿eh? Powell Garden, North End. A ver... Un montón de trastos. Por aquí no voy a poder pasar. Unas escaleras y unas carretillas impiden el paso. No puedo pasar, lógicamente. Es solo una puerta contra incendios. No lleva a ninguna parte. Bueno, estamos explorando bien esto, ¿eh? Mira, Saint Renata College. Vamos a bajar por aquí, a ver. Que aquí era... ¿No fue aquí donde se suicidó? ¿En Mendas? ¿Qué miras? Ah, aquí hay un perro. Bueno, pues al perro de momento lo vamos a dejar. ¡Ey, va! ¡Condenado! A ver. Vamos a dejarle ahí tranquilo. A ver, le voy a hacer la porra aquí, junto a la columna. ¿Por dónde vas? ¿Por ahí? Yo me meto por aquí. Fuera. ¿Qué es lo que mira? ¿Está mirando algo, Heather? Me voy a cargar al perro y así. Fuera. Aquí hay una puerta. ¿Qué dice? Cerrojo roto. ¿Qué es lo que estaba mirando? ¿Qué ha hecho así con la cabeza? ¡Ah, que hay otro perro! No, hay dos perros más. Aquí estoy viendo que es una tontería, como un piano, liarse a tiros con los perros, porque se spamean los condenados. Y se beben toda la munición, así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque esto es tontería. Me voy a quedar sin munición enseguida. Vale. Mira, plataforma 3, andén 3, vamos. Bergen Street, a ver si es por ahí. Sí, Bergen Street, es por aquí, por donde tengo que ir. Pues mira, he dado una buena vuelta, pero al final he salido más o menos medio bien. ¿Y esta puerta dónde me lleva? Pues a ningún lado, porque está cerrada. Pues creo que solo puedo bajar por aquí, Bergen Street.
Genial, más perros. Vale, estoy aquí, Bergen Street. Se supone que aquí tengo que coger el metro, ¿no? Es que no sé qué puede pasar si me tiro a la vía del metro. Pues que me pueden matar, ¿no? Ey, ahí hay una luz roja. Mira. Hay una puerta, pero no sé si acercarme. Espera, vamos a explorar. A ver. Sube. Bien. Vale. Vamos por aquí. Ah, mira. Lo que me detectaba la... Esa es... son los perros de allí enfrente. Vale, pero los perros no cruzan. Vale, aquí no hay nada. Claro, es que este es el otro lado. Mira, la hemos abierto. Bueno, voy a mirar esa puerta antes de irme por aquí. A ver dónde demonios voy. A ver. Vale, parece que puedo pasar. Sí. A ver, esta puerta. La está enfocando la cámara y ella mira hacia la puerta. O sea que esta puerta tiene que ser algo importante. El cerrojo está roto, no puedo abrir la puerta. Pues vaya. ¡Ahí va! ¡Cuidado! Vámonos de aquí, que me crujen los perros. ¡Sube, Heather! ¡Sube, hija! Vale, ha llegado el metro a la estación y parece que se ha abierto una de las puertas de la cola del convoy. Los perros imagino que habrán pasado a mejor vida. A ver, ¿qué puerta es la que se ha abierto del convoy? Vamos a mirar. Bueno, los perros estos pasando totalmente de ellos, ¿eh? Pasando, he dicho, pasando. Pasando, pasando. Pesadilla, qué pesadilla de perros. Vale, el convoy llega más lejos todavía. Genial, me quedo sin batería, no os preocupéis, ¿eh? Que la batería de los mandos de PS3, aunque te avise, todavía nos queda un buen trozo, no es como los de Play 4. Vamos a mirar por aquí, a ver. Vale, a ver. ¿Dónde demonios? Mira. Bebida isotónica. Esta puerta. Vale. Vale, pues estamos dentro del metro. Hay un periódico en el suelo, es tan solo basura. Muy bien. ¿Qué me dice ahí? Hay un periódico en el asiento, los mismos viejos y aburridos artículos. ¿Tengo mapa? No, no tengo mapa. Bueno, pero aquí veo que hay un símbolo para guardar partida. Vamos a hacer un guardado. Eso, nuevo archivo. Perfecto. Pues no es mal sitio para despedir el capítulo de hoy, este, aquí en el interior de los vagones del metro. Y bueno, nada más, ya sabéis, estamos con Silent Hill, habrá capítulo diario, todos los días menos los lunes, que ya sabéis que los lunes me dedico a preparar todas las subidas de la semana. Y bueno, pues mandaros un saludo, citaros al próximo episodio de este Silent Hill 3, que ya será el martes, veréis esto el domingo, pues el martes. Y nada más, espero que os esté gustando la serie, amigos. Acompañadme hasta el final, que hay muchas sorpresas por ver, ¿eh? Mando un saludo, nos seguimos viendo. Cuidaos.